Apareciste cerca de un respawn. Sí. Bueno, estamos aquí con los amigos, no sé, y Neo Gamer Pro. Y vamos a ver en cuánto avanzamos en zombies. La primera vez que juego con amigos en zombies. Bueno, video, claro está. Ahí, si quieren mandar un saludo, amigos, que está con tubos o está cagando el bananón. No, sí, con tubos. Está con tubos, vámonos. Cagando el bananón. Arranca. En sus marcas, ¿listos? Fuera. Ay, ya terminó la ronda. Chale, no me dejaron ni uno. Espérense, les voy a abrir la puerta para que compren caja. Chale, el problema es que no traigo puntos. Ni yo. Pues tan siquiera porque queda abierta. Estás con tubos. No, pues la otra vez yo jugando casi dormido llegué a la ronda 17, querido. ¿En línea? Sí, yo solo. Estaba jugando con un primo y llegamos a la 20, pero en una lobby. Yo con una morra anteriormente, tiempo atrás, cuando una chava jugaba conmigo de a madre, llegamos a la ronda 35, era lo más lejos que llegamos. Mi primo trae algo, llega a la ronda 50 por ahí. Ah, chinga. Te fuiste. Hace unas semanas jugué y llegué como a la 37, man. ¿Solo? Solo. Oye, pero este juego es como para... Tienes... Para poder llegar a una ronda alta tienes que hacer que no te aburra, ¿no? ¿Mande? O sea que no tienes que aburrirte. Ah, sí. La neta, porque... Estás jugando solo, puedes ponerle pausa. Y te vas a dormir, ¿de? Y al otro día sigues. Sí, <bueno. risa> No, pero jugando en modo transi, agarra y puedes... A guardar tus armas mejoradas en un refrigerador y dinero. Pero en no se pueden guardar las rondas, es lo malo. Sí, el chiste es que se guarde desde donde te quedaste, ¿no? No se puede. La neta, ¿quién te violó de chiquito? Nada, no es cierto. La neta, yo no sé jugar en tránsito. ¿Para qué les digo? Yo no sé qué pedo con tránsito. Aquí vienen alguien. En tránsito, ahí. ¿Dónde? ¿Ah? No, me salió de rey. Lo peor de todo es que voy a aparecer herido. A ver, voy por un arma. Chale, ahora sí vienen de a madre. Chales. ¡Y cabum! Chale, cómo me gustaría ahorita jugar gameplays con esa morra, pero el pedo es que me eliminó la hija de su madre por su marido, chale. ¡Oh, no! ¡Agarran esa gente! ¿Cómo? ¡Lo mata! Y desperdiciaron esa caja. ¿Cuál? Alguien tiró de caja y desperdiciaron las armas. ¿Por qué? Y miren lo que me tocó. Tocaron unas granadas. Que matan al instante. Haces bola y matan al instante. Oh, la neta no sé cuáles son. Salen en el multijugador. Ay, no me gusta la bazooka. Dejo muchos crawlers. A mí me gusta, pero modificarla en la caja. Ah, no, sí. Mira, se la dio el pinche mapa. ¿Eh? ¿Te lajeó el mapa, no ves? No. ¿O tú no ves? Yo sí lo veo. Aquí por el banco. No, yo lo veo. Hay como los postes caídos. Chale, no, yo no lo veo, amigo. A mí se bugueó, se veía el banco deforme. Se me hace que tú ya estás viendo fantasmas. Ahí está. No, neta, se me lagueó y se veía deforme el edificio. Sí, hay a veces que se ve así. Q,
culo a la verga, culo. Está con tubos, está con tubos. ¿La verga qué va a hacer? ¿Ah? Aquí le hago una broma, este güey. ¿Cómo? Entonces es un cuchillo. Híjole, me tocó un cuchillo. Oye, ese pinche cuchillo, ¿para qué vergas lo pusieron? No sé, está bien zarra. No mames, esa mierda, yo no sé cómo. Hay una ¿Cómo? Yo en el multijugador, ¿no? Si traigo algo para ese cuchillo. Este cuchillo es de Black Ops 1, porque en el Black Ops 2 lo agarra diferente. Oh, ya. Yeah. Dicen que los Black de los zombies, dice que el perrón es el 1, ¿no? De los zombies, el God of War. ¡Oh! Ese es el número, el primerito que soy yo. ¿Está bueno? O sea, en el Black Ops salen los mismos que en el 5. Y en el God of War, pues. Ajá. Conviene más comprarlos en el Black Ops que... Ya tienes todos los custom. ¿O los DLCs? Yo la neta, los DLCs no los he comprado. A mí no me falta uno. ¿Cuál es? Sí, me morí otra vez. Estoy muriendo, es que no tengo puntos ni nada. ¿El modo de death? Creo que sí, no, los de Black Ops 1, es el que me falta uno. ¿Es cierto que hay uno como de astronauta, dicen? Ah, sí, sí, es el Moon. ¿Está chido? Más o menos. Sí, está peladilla. Por permiso. ¿Se te hizo qué? Muy... Tenía todos aquí en The Black Ops 2. No me dejó pasar. Ya. Se me borraron. Jejeje. Sí, ya me salía todo el pedo de los mapas. Ya cuando pueda yo ganar dinero con el YouTube, voy a tratar de comprarme el Black Ops 1. Dice que está chido. Yo quiero jugar ese del mapa de los astronautas. No le he visto ni siquiera el video para que ya cuando lo compre yo, me quite de las dudas. No me gusta ver videos yo casi. Ahorita el de Black Ops 3. Yo tampoco lo vi el Moon en video hasta que lo jugué. Oh, ¿y está chido entonces? Sí, pero para hallarle por ti mismo está pelada. Oh, ya. Hay puntos dobles. Con cuchillazo. Agarras más puntos. No, me encerraron. Carpintero. Chale, me lo quitaron. Peto. Agarras más puntos, amigos, y los matas con cuchillo. Pero lo malo es que ahí, ¿cómo se dicen? Están quemados y cuando explotan me dañan y me muero. Bueno, tú ya que te caíste una vez, ya está más perro para ti. No me estoy encerrando. Voy a comprar mi botella de vida. Ya les conté por qué, ¿no? ¿Por qué compré el Black Ops 1? El Black Ops 2, perdón. No. Porque venía... ¿cómo? No me acuerdo. Es que porque... Como cuando yo jugaba yo... Cuando... Es que lo compré por el Tekken Tag Tournament 2 y... Y... Nada más por ese juego que iba a salir. Y... Sí. Hey, my friend, you speak Spanish and English. Ese me responde mi respuesta. Ahí está. Eso responde a mi pregunta, que es inglés. Ya lo muteé. Lo que pasa es que cuando salió el Tekken Tag Tournament 2, cuando supe que iba a salir el Tekken Tag Tournament 2, no tenía yo Play. Yo no tenía PlayStation. Y te rescato, espérame, deja terminar con esa bola. Y mi primo lo agregué, pues él jugaba nada más Call of Duty Black Ops y Tekken Tag Tournament 2, ¿no? Ya lo reviví. Puntos dobles. Uy. ¿Ya murieron o lo rescató Cholejas? Yo lo rescaté. Ah, sí. No, me llevé toda la bola para allá atrás, no sé cómo salí. A huevo, puntos dobles.
Ya tengo todas las botellas. Ah, me apareció uno detrás. Eso es lo que tiene, no, que tienes que tener cuidado. Ahí voy. Ahí voy. Pues ya me quitaron mi Juger. Es que el hombre, cómprate la lápida. Oh, sí, les digo, para no hacerla muy larga, el pinche pedo, la historia mamona. El chiste es de que cuando agregué a mi primo, jugaba mucho Black Ops 2, entonces yo empecé a agregar muchos de Tekken Tag Tournament 2 y agregué como unos 10. Y cuando yo quería jugar Tekken Tag Tournament 2, puro Black Ops 2, todos, puro Black Ops 2. Dije, a la verga, pues qué pinches. Y es cuando salió, cuando estaba de moda este juego. Y dije yo, qué pedo. Todos en YouTube. Y dije yo, qué pedo con... Ahorita Grand Theft Auto es el que está dando con todo, ¿no? Hey. Ahorita está con tubos, ¿no? Ahorita y este... todo, no, pues que Black Ops 3 y no sé qué de esa cosa. Pues la neta, lo compré nada más porque todos lo jugaban. Yo ni siquiera sé qué pedo. Y lo primerito que empecé a jugar fueron zombies. Porque multiplayer me mataban cada rato, no le entendía, estaba más difícil y la verga. Y dije, ya puta madre, esta mierda no sirve. Entonces me aventé más a los zombies. Me gustaron los zombies. Ya cuando llegó una comida, mis primos jugaban este también. Y me dijeron, dice, ¿no tienes internet? Le digo, no. ¿Qué tienes? ¿Qué juegos tienes? Llevaron su consola de Xbox porque ellos son de Xbox. Y dije, no, pues nada más tengo estos juegos. A ver, pon el Black Ops 2, me dijo. A ver si le hallamos. Y no, no mames. Vienen para atrás. Sí. Y este... Y ya dice, vamos a jugar una partida con bots. Me dijo, con bots en multiplayer. Digo, pues yo es que no sé. No, dice, te va a gustar, dice. Y a la verga me ha gustado. Que hijo de su pinche madre que multiplayer me empezó a gustar. Ya no jugué zombies, jugué multiplayer. Y sí, me gustó, no mames. Neta, estuvo chido. No, sí, está chido. Vamos, a mí también me gustaba más multiplayer, pero al final me salió gustando más zombies. Ey, la neta. A mí, la verdad, me gustan de los dos. Sí, los dos están chidos. Yo juego con mi primo y juega, la verdad, juega bien. Ya es el prestigio más alto de zombies. Y yo, pues no. Oh, ya. Dos calaveritas. Pues yo ya me habían dado el cuchillo, nomás que porque supuestamente lo que yo tengo entendido, que si tú no juegas diariamente, si no estás conectado, te quitan el rango, te bajan otra vez a calavera. Hey, creo que sí. Y también si mueres mucho en las partidas. Sí, también. Porque según dicen que eso se multiplica, todo por estar cambiando, ver cómo va la grabación. Me iban a matar. Lo bueno es que no me encerraron, ya estaba yo rojo. Estabas enamorado. No, es que estaba yo, es que cambié la pantalla para ver cómo iba la grabación, a ver si se había parado o qué onda, para ver si estaba bien o no. Es que se siempre hago. Como dijiste que estaba rojo. Oh, está perro, no. Ya me lo tengo suficiente dinero para morirme y agarrar todas mis botellitas. Sí, está chido ese truquillo. ¿El de agarrarte, morirte y agarrar todas las botellas? Sí. Sí, la neta, sí. Ya me faltan como unos, a ver, 3000 para la botella de recarga rápida. 3000, 2000 para la botella para correr rápido, resistencia. Y la de la lápida creo que vale 2000 también, entonces son 7000 puntos. Me falta todavía para llegar. Yo me quiero comprar el titán, todavía no me alcanza. ¿Cuál, el puño? 2500. ¿Cuál es el titán? Este que está acá, el último. Por eso el... Ah, no. Por eso él es el puño, ¿no? No, ese está mi no, creo que aquí no está. El puño del dragón. Dice, ¿cuál es? No, ese mata hasta ronda 10, no me gusta casi comprarlo. Ese es el mejor accesorio, pero para transis.
¿Cuál, el de puño? ¿Hasta qué nivel puedes seguir matando de un solo puño? Como creo que hasta las 12. 12 o 15. Ay, güey. ¿Por qué varios lo compran? Muchos esperan hacer eso. Ya cuando veo tienen ese puto puño, ¿por qué? No sé. O sea, ¿sí está chido? Ya me encerraron. Sí, según por eso. No sé cómo salí del banco. ¿Cómo? Me encerraron, salí por un lado. Ay, punto doble, no te voy a pillar. ¿En serio? ¡Uy! Se está poniendo loco. Tengo la sensibilidad muy rápida, muy recio. Está con tubos. Pinche Willy, cagando el bananón. ¿Qué es lo que más culero que te puede pasar en Black Ops 2? Lo más culero que te puede pasar es que la se que vayas en un... maten. No. ¿Cuál es? A una baja de que te saquen la nuclear. No. ¿Cuál es tu amigo New Gamer Pro? Lo más culero que te puede pasar. Lo más culero. Ajá, que lo más culero de Black Ops 2. No. ¿Sabes para mí cuál es lo más feo? ¿Cuál? Que se vaya el host. en una ronda muy alta. Que haya lag. Que haya lag o que se vaya el host. Que se quite. Sí, no. Hijo de la madre, pasamos a la siguiente ronda y no me morí para agarrar mis botellitas, chale. Toma. Pues andas adinerado, ¿eh? Tengo 7. Tengo 7, ya tengo la para revivir rápido, la de la salud y la de ráfaga. Son las 4 y la lápida. Son las que tengo ahorita de botellas. Y me van a encerrar. Ah, no, me rescató. Para arriba, todos van para arriba, no sé por qué. Lo bueno que el morrito no sabe jugar tan bien, no se ha caído. Ahorita me matan por güey, por estar cerrando las pinches pantallitas. Las pinches ventanas. A mí una mala única, me han tumbado porque llevo las armas malas. Por eso. ¡Uy! ¿Qué es ese? Eso es lo más difícil de este juego, que los putos zombies explotan y luego el suelo que está quemado. ¡Uy, qué aquí, bueno! Agárralo. Para mí ese es uno de los mejores perks. De los mejores... ¿Cómo se dicen esas cosas? Ayudas. Ajá. Uy, qué bueno. Puntos dobles. Está con tubos. ¿Ya se va a terminar la ronda para morirme o no? Se me hace que sí. Ya sé qué voy a hacer. Voy a comprar el Steel Revive para revivir los rápidos. Voy a morirme. ¡No me muera! Voy a morir. ¡No! Ahí está. ¿Te moriste? Sí. Para agarrar todas mis botellas. Ah, lo bueno. Sí, pues ya va a terminarse la ronda. Corre. ¿Cómo me gusta hacer eso? ¿Ya agarraste tu lápida? Ya. No, ahorita todavía no. Rápido, ya están llegando los zombies. ¿Qué compra de cajos? ¡Uhú! ¡A huevo! Ya tengo todo. Soy bueno. Hombre, me tocó la lanza granada. No, la cambio por el arma buena, en serio.
La Galali, cómo me gusta esa arma. La Bali. Sí. Y la arma que traigo ahorita. No, voy a morir yo también. ¿Dónde estás? ¿Lo levantaste? ¿O qué pasó? Neo Gamer, amigo, hey, ¿me escuchas? Ya no trae micro. Amigo, ¿trebas mi lápida? Por eso, ¿trebas lápida? Oh, ya. Vamos, vamos, voy a morir, vamos. Voy a morir. No, hombre, ya me cerraron. ¿También? Voy a disparar todas las granadas, ya. ¿Tres lápidas? No. ¿Te levanto entonces? Sí. Ok, güey. Pero corre rápido, si no nos van a chingar. Corre, corre. Corre, 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 corre. Esta arma, como me gusta ponerla a la caja. Uy, yupi, yupi. ¡A huevo! ¡Eres bueno! ¿Cómo me gustaría ser bueno de bueno así como multiplayer, con multiplayer, chale? Irá, no mames, nos dan puntos dobles ya cuando no hay ni un puto zombie, chale. ¿Dónde se quedó mi lápida? No sé, amigo, ¿dónde te moriste? Déjame perder. Chale. Va a desaparecer y no sé dónde ocupo está. Caja. La verdad no sé ni dónde está, amigo. Déjala buscar, ya la encontré. Lo bueno es que está chico el mapa, si no. Voy a morir otra vez. Chale. Les dije. O sea, voy a tratar de salvarte, si no ya nos cargó el chahuistle. No me salves. ¿Seguro? Pasa ronda. Sí. Okay. No llevo nada de todas maneras, puras armas malas. Yo siempre he dicho que... ¿Recuerdas la ametralladora de la pared? De ese cuarto donde estás. ¿Yo? Ajá, si no tienes puntos, agarra esa ametralladora y con esa puedes hacer un chingo de puntos. ¿Ametralladora? Ajá, la ametralladora de pared. Con esa haces un chingo de puntos. Eso es lo que yo hago cuando ya no me quedan puntos. Y de volada subo de puntos. Ya que los zombies ahorita están... ¿Pablo? Sí, aquí pues. ¿Y tú murió? ¿Lo río? No, ya no, dice. No, me muero. ¿Y por qué no? ¡Solejas! ¿Qué arma tienes? La WN. Ah. ¿Cómo me gusta esta arma? Y dispararles en la cabeza. ¿Quién va matando más zombies? El morro. Ahí, yo, antiguo. Oye, ese cuate, ¿dónde está? Que yo no lo veo. No, es que se la pasa en una esquinita. Y cuando lo arrinconan, se va y ya. No mames, ya no casi. No hace nada. No mames. Sí. Quiero que ya malimos. No, porque ahí tenemos a Neo Gamer. Ah, oh, neta. Se la pasan en una esquinita, ¿de? Y ahí van. No, está si con va... Está con tubos. No se vayan a morir. Estás con tubos. Amigo. Pues sí sabe jugar el morro. Así sirve de que me fije yo en la grabación. ¿Cómo? ¿Estás grabando las voces? Sí, todo.
Sí, está con tubos. Chale, ya empezamos. Hijo de su puta madre. Rápido, rápido, rápido. La botellita está con tubos. A huevo. Levántate, hijo de tu puta madre. Siento que vamos regalando un chingo de tiempo, pero no, llevamos como alrededor de 15 minutos, no, 20 minutos, porque. No, hombre, me tocó un arma bien gacha. Como me gustan las granadas y la bazuca. A mí me gustan las granadas y la bazuca. Una chava me había puesto, la chava con la que jugaba me había puesto cholejas bomba. Chale, hijo de su puta madre, otra vez. Te pude haber revivido, pero no quisiste. No, porque treba yo botellas y todo. Mejor así. Es que me encerraron. Vamos con no sé, a ver cómo le va. Y no trae ni botellas ni nada el amigo. A ver con Leo Gamer Pro. Trae sniper el amigo. No. Y con el gringo. Ahí está Neo Gamer Pro jugando. Y no sé, sin botellas. Guachale. ¿Habrá una persona que ha jugado con solo armas de pared y sin abrir ninguna puerta? Yo sí. ¿Sin agarrar ayudas? Mejorándolas. No, me tumbaron ya. Pues sí, pero no duran tanto. Sí, no. Sí se puede. Baboso, abajo en el suelo. ¿Alguien que venga? Gracias. Tiene la Raigan. No, con eso ya hizo. Ya morí otra vez. No, ya no me rescaten. Soy malo. No, soy malo. ¿Pero por qué no te compras la bebida? Porque no tengo puntos para ninguna. Pues no ves que te digo que te compres la ametralladora con eso subes de volada de puntos. Cambia Raigan. Ya lo agarró por enfrente. Ahí está un Max Amor, abajo. ¿Dónde se revió, verdad? Ah, le dio la vuelta completa. Es que es bueno. ¿Ya me voy a hacer? No. Pensé que me vino a revivir, sí vino, pero. Ese no, como que no es tan bueno. ¿Quién? Ese que el yo one si one pot. ¿No más se la pasa en un lado, no? Sí. Ya no, yo cuando juego en pueblo me la paso echando vueltas y vueltas. ¿Para no te aburra, no? Cuando me toco un equipo malo, ya va. Abajo, ya abajo. Ah, es un crawler, que lo brinque. A huevo, corre. Botellita. Lo bueno es que tengo botella para lápida. Para ti, para mí no. Ajá. ¿Cómo está aquí bonito o no? Cuando me caigo, agarro la lápida y otra vez agarro mi lápida y ya tengo todas las botellas y mis armas. Ah, está bien eso. Ajá. Tienes que tener todos los perks y todo. Pues ya tengo todo. Bien. Tengo armas mejoradas, tengo la de correr, la salud. Pero si no me pongo pilas, me van a matar a la verga. ¿Qué armas tan culeras me salieron? ¿A mí? Dinero. Chale, pa' pinches 400 puntos que te dan y para abrir una caja. Al menos me dejó pa' cajilla. Uy. Puntos. Ay, me la libré.
Pinches zombies que explotan, hijos de su madre. Por eso te mata. No, 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 no. Ok, voy a ver si te no, puedo ya recoger. Lo he librado. Ahí está una calaquita, que alguien la agarre. Arriba, ahí está. Bueno, bueno. Corres, 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 vienen un chingo atrás. Sí. No, pero tenemos calavera. Sí. Acompáñame a comprar Juger. Corre. Entra. Corre, corre. Ya, mira, esta es la que te digo, esta ametralladorcita de Akira, sí. Esa, la MP5, con esa agarras un chingo de puntos, aguas, ahí te van. ¿Te lo puedo comprar? No tiene puntos. Ah, no, no tengo puntos. Pero es la mejor, esa es para hacer puntos, amigo. Yo la utilizo mucho cuando ya no tengo puntos como tú. Y de volada subes, porque ahorita como los zombies están más fuertes, duran más y obviamente les disparas más, o sea, te dan un chingo de puntos. Con dos zombies te dan como 1000 puntos, creo que. A partir de la ronda 10, ya. Sí, ya. Chale, ya me cansé de estar parado. Ay, güey, mi cuello. Ronda 16 y solo tengo Juggernaut. A ver. No hay nada. Voy a juntar zombies. ¿Cómo? Voy a bajar la vida con la lava. No, voy a juntar zombies. Cuando salgan, voy a... No. Ah, ya agarraron eso. A puntos dobles. A huevo. Esta ametralladorcito, la Chincom, como está chida. Nada, que tiene muy pocos puntos. Oh, bueno, listo aquí que compraron. A cuchillar. Uy. Se va a acabar. Y ya se acabó. Chales, vamos. Me quedan pocas balas, no sé si pueda resistir esto. Oh, ya no puedo. No mames. Tres lápidas por vivo. Tres lápidas. No, ni me dejó solo. Estaban, no faltan muchos, faltan pocos, ¿no? No, se acaba de iniciar la partida. No tengo buenas armas. No tengo nada. Y lo tiraron otra vez. Como tiran a los dos, no puedo. Ya me están encerrando. No puedo. Ocupo doble tiro. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? No puedo. No me vaya. Nah, ya no lo levanto. No me van a matar. No me mataron ya. No mames, no, corre.
no te mueras, no te mueras. Yo lo puedo levantar, yo lo puedo levantar, yo lo puedo levantar, rápido, rápido.